joatekoa daukagu. Batetik, nik uste argi geratu dela beharrezkoa zala hitz egiten hastea eta jarraituko dugu honi buruz hitz egiten. Zergatia ere argi geratu da, badagoelako nolabaiteko iluntasun bat, ez daukagu argi nondik nora joan behar dugun askotan teknologia berri hauen inguruan hitz egiten gaudenean, araudia be ez dago askotan oso argi, horrela hemengo galderatan eta argi geratu da. Eta nik uste horrek behintzat guri, osalani, nolabait indar gehiago ematen digu bide honetan edo hildo honetan lanean jarraitzeko. Komentabak, verdaderamente jo, estoy satisfecha de esta jornada porque ha quedado claro que era necesario empezar a hablar, a reflexionar, a compartir este espacio en el que agradezco que hayáis preguntado, hayáis dado vuestra opinión, porque es necesario, es compartir, hay grandes lagunas, a todos nos ha quedado claro, a veces normativas, otras veces de aplicación, hasta probablemente de uso, dónde están los límites, hasta aquí sí, hasta aquí no, y creo que, como decía, a primera hora de la mañana, hildo horretatik jarraituko dugu, trabajaremos esta línea de área de trabajo en los próximos años, veremos en lo que Osalan puede ayudar o colaborar, marcando si es posible buenas prácticas, recomendaciones, medidas, así lo haremos. Nuestra intención es colaborar con la sociedad, con las empresas, con todos vosotros y con ese objetivo que es laneko segurtasun eta osasuna bultzatzea, ¿no? Esa seguridad y salud en el trabajo. Segundo lugar, yo creo que ya lo sabéis, todos los que estáis presentes, pero algunos quizás no. Toda esta información, vídeos, transparencias, ponencias, todo lo que los ponentes han utilizado estará a vuestra disposición en nuestra página web. Lo subimos a Facebook, a Twitter, la verdad que estamos en las redes sociales ahí, gracias al personal de Osalan, muy, muy activos. Y podréis descargarlo, visualizarlo tranquilamente, así que no toméis notas. Ya sé que algunos no las habéis tomado porque ya conocíais el sistema, pero bueno, luego en casa tranquilamente podréis visualizar aquello que más os haya llamado la atención. Y en tercer lugar, un eskerrik asko a todas las personas que han hecho posible este evento, a las personas expertas en la materia que nos han venido de fuera, porque siempre digo que Osalan, si no es con la colaboración de todos, no podríamos llevar a cabo estas jornadas. Para que os quede claro, no pagamos a nadie nada y la verdad que el personal de fuera esté aquí dedicándonos esta mañana y contando sus experiencias y también enfrentándose al público y a veces a preguntas un tanto complicadas, bihotz-bihotzez eskerrik asko. Bai SPIF Corpsi, bai ABBRI, bai Iruña Teknologia Automatizazioari eta noski Novaliari. Gracias a todas las personas de fuera que, bueno, ponen su tiempo, su espacio, sus horas en colaborar con Osalan. Y también gracias a todo el personal de Osalan, que sin ellos pues no seríamos nadie. Beste bater arte, eskerrik asko zeuei ere.